próxima comunidad se sienta todo eso. Okay. We're live whenever you're ready. In 1 minute, we're going to go live. Just count you down when we're ready to go. Okay. Are you not connected? Doesn't have to be connected there? Yes, it does. Yes. Buenos días, estamos transmitiendo desde la Iglesia St. Mark's en Chula Vista, California. Mi nombre es Alicia. Bienvenidos ustedes en las redes sociales, bienvenidos ustedes aquí. Pues estamos hoy aquí en los Estados Unidos celebrando el Día Memorial, que es el día que damos gracias por todos los soldados que entregaron su vida para tener paz aquí en este país y pues también en mucha parte del mundo. Comenzamos nuestro servicio de adoración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Creador Todopoderoso, Dios Eterno, adoramos tu gloria, Eterno tres en uno, y alabamos tu poder, majestuoso uno en tres. Manténnos firmes a esta fe. Defiéndenos en toda adversidad y llévanos al fin de tu presencia, donde vives en un gozo y amor sin fin. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Cantamos el canto de bienvenida. Confesemos nuestros pecados con este canto. Mm-hmm.
palabra fue. Si alguien sufría en su dolor, ¿de qué? No me condenes tú por mi maldad. Perdón, Señor, si por la vida nunca te seguí, perdido y solo sin luchar por ti, cuando anhelabas verme junto a ti, perdón, Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu redil. Amén, amén. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Por la muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tus pecados son perdonados y Dios ya no los recuerda. Gloria a Dios. Amén. Escuchamos las lecturas del día de hoy. Primera lectura. La encontramos en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en mano de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento, voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con sus tenazas había tomado del altar. Con ellas me tocó los labios y me dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonados. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Thank you.
Segunda lectura la encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, perdón, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherentes con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Nos ponemos de pie si tenemos la habilidad para la lectura del Evangelio. El Santo Evangelio del día de hoy está escrito en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 17. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno hacer nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede uno entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Pues aparte de que estamos celebrando el Día Memorial, el Memorial Day aquí en los Estados Unidos, también hoy estamos celebrando en la Iglesia Cristiana lo que le llamamos la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, una sola esencia divina. Y pensando en esto, reflexionando en esto, en la primera lectura se nos habla precisamente, Isaías nos habla precisamente, el profeta Isaías precisamente describe un encuentro con Dios, una visión
De Dios y de los serafines, dice él, esto es decir, ángeles del cielo y la indicación de Dios. Siempre esto puede sucedernos a todos nosotros, lo mismo que le sucedió a Isaías. Si Dios se presenta ante nosotros, tal vez nosotros también vamos a decir, ¿cómo es posible que yo que he cometido este y otros muchos más errores en mi vida, sea digno de que Dios venga a mí, que me hable a mí, que me quiera mandar a mí a llevar su mensaje a otras personas? No solo esto, sino de que Isaías no solamente se consideraba tan impuro a sí mismo, sino que consideraba aún impuros sus labios para poder pronunciar el mensaje que Dios quería que llevara al pueblo, a la gente, al mundo. No sé si a ustedes les ha sucedido esto, pero muchas veces he tenido que hablar con alguna persona, ya ni siquiera para que puedan comprender que son dignos de servir a Dios, sino que aún para que puedan comprender que son dignos de participar en la más elemental de las maneras que nuestro Señor Jesucristo implementó para que tengamos una comunión con Él. He tenido que leer pasajes y pasajes de la Biblia a algunas personas para que puedan comprender que son dignos de tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Se sienten así como Isaías, tan impuros que no solamente no pueden permitir que de su boca salga el mensaje de Dios, sino que sienten que no son dignos de que la sangre y el cuerpo de Cristo vengan a ellos. Esto es así porque el mundo ha puesto diferentes maneras de ver a cada persona y ha puesto diferentes categorías. Y hemos categorizado el pecado. Se ha categorizado el pecado como de muy chiquito, el que hiciste, entonces tú más o menos tienes hasta derecho de sentarte aquí enfrente en la iglesia y tú te tienes que sentar hasta allá, porque tu pecado sí está bien grande. Tu pecado es nada más como para que digas unas palabras a Dios, pero tu pecado es como para que ni entres a la iglesia. No es esta la manera, hemos hablado de esto, no es esta la manera en que Dios ve el pecado, ni mucho menos es esta la manera en que Dios nos ve a cada uno de nosotros. Dios nos ama a cada uno por igual. Y por supuesto que no le gusta si nos envolvemos en mala conducta, y precisamente de esto se nos habla en esta segunda carta a los Romanos que escribió Pablo, que hemos leído hoy, esta parte que hemos leído hoy. Pero miren cómo Dios... Ustedes seguramente les ha tocado mirar a alguien que ustedes dijeron, esta persona es de lo peor. Y después ustedes los miran porque fueron a una iglesia, porque alguien les habló de Dios, porque conocieron a Cristo y son una persona totalmente diferente. Y ustedes mismos lo están viendo y no lo pueden creer que esto sucedió. Es que así nos ama Dios. Y esto precisamente es lo que está diciendo el profeta Isaías. No, ¿cómo yo? No, yo ni siquiera debo de hablar acerca de Dios. Dice entonces aquí la escritura en este escrito del profeta Isaías, que Dios entonces, este ángel de Dios le dice a Isaías, ok, con esta brasa encendida he tocado tus labios y ahora tus labios están puros. Ahora puedes hablar de Dios. Ahora puedes llevar el mensaje. A cualquiera nos sucedería esto. Nos asusta, nos sorprende que Dios venga a nosotros. Pero mira, la sangre de Cristo te ha limpiado. Si tú estás aquí, si tú estás escuchando, si Dios te ha traído, Dios así de la misma manera que se presentó a Isaías, hoy te está hablando a ti, de la manera que le habló a Isaías, hoy te habla a ti. Y te dice, tus labios y todo tú, nada más tus labios, estás limpio. Has sido limpiado por la sangre de Cristo. Qué bueno
que no por un carbón encendido, pero por la sangre de Cristo. Y ahora tú estás listo, tú estás lista. No sé ustedes si algunos de ustedes ya escucharon acerca de esta historia mía, pero yo he comentado de que una vez que ya había estudiado para servir como ministro de nuestra iglesia, y ya me había graduado de estas clases, entonces me dijeron que querían que fuera a empezar un ministerio en una iglesia y que yo iba a predicar. Ya había tomado también clases de predicación y todo, y que yo iba a poder darle la comunión a las personas y todo esto. Y yo estaba lista para servir a Dios, había estudiado para eso, pero no había pensado que en esa categoría, en ese nivel de ser yo el ministro de una iglesia. Entonces, yo dije, no, sí puedo servir, sí puedo enseñar, sí puedo hacer todo, pero ¿cómo yo voy a santificar el cuerpo y la sangre de Dios? ¿Cómo yo voy a predicar la palabra de Dios? Y yo miraba todo mi pasado, todo lo que ha sucedido hasta antes de que yo empezara a aprender acerca de la palabra de Dios, y yo decía, no. Y así como les digo que yo he tenido que leerle pasaje tras pasaje de la Biblia a las personas para que sepan que son dignos de estar en la iglesia, que son dignos de participar de la comunión, que son dignos de llevar el mensaje, así me tuvieron que hacer a mí. Así me tuvieron que explicar, leer y mostrar por qué razón yo era suficiente y merecía, por la gracia de Cristo, poder hacer esa función en la iglesia. Esto tal vez te ha pasado a ti, y si aún todavía sientes algo de eso, no te sientas así, sino que responde. Una vez que estuve convencida, respondí, y tuvo que haber algunos pasos que no fueron tan fáciles, pero ya había dicho, está bien, envíame a mí. Entonces, cuando tú ya dijiste, envíame a mí, ya no mires para atrás. Tú estás aquí porque tú ya dijiste, yo sí quiero servir. Ya no mires para atrás. Todo lo que pasó antes ya no cuenta. De hecho, le decimos cada semana, tus pecados han sido perdonados y Dios ya no los recuerda. Lo que fuiste antes ya no cuenta. Ahora, se nos llama en esta carta, en la segunda carta a los Romanos que leímos hoy, se nos llama a vivir una vida conforme al Espíritu. Y para nosotros vivir una vida conforme al Espíritu, necesitamos, como nos dice el Evangelio de hoy, morir y nacer de nuevo. Ya hemos nacido por medio de la carne, pero ahora necesitamos nacer por medio del Espíritu. Para poder nacer de nuevo, como dijo Nicodemo, tendría que otra vez o entrar al vientre de mi madre, pero vamos a decir nosotros, tendría que morirme y nacer otra vez, aunque no creemos en la resurrección. Sabemos que después de esta muerte iremos a la eternidad con Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Debemos de morir a las costumbres que nos alejan de Dios. Debemos de morir a ese pensar, a ese pensar que mi tiempo es mío, que mi vida es mía, que yo me pertenezco a mí misma. Nosotros hemos visto y sabemos de cuántos y cuántos que hoy hicieron miles de planes, y mañana ya no estaban. Y esto puede suceder en cualquier momento. Pero si esto sucede, nosotros queremos saber que mientras que estuvimos aquí, vivimos conforme al Espíritu de Dios y que el mensaje que llevamos fue el mensaje que Dios quería que llevásemos tanto con nuestras palabras como con nuestra manera de vivir hasta donde podamos. Ya dijimos que no hay perfección. No hay perfección desde aquí hasta que lleguemos otra vez a encontrarnos con Cristo. Pero tampoco nos vamos a abandonar, nos vamos a separar del Espíritu y vivir la vida solamente por la carne, porque la carne quiere la carne y la carne quiere
todas las cosas que son del mundo, porque estamos en el mundo. Nicodemo, dice la Escritura aquí en el Evangelio de hoy, no entiende cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo por medio del Espíritu. Cuando Nicodemo llega a Jesús, llega a verlo de noche, dice la Escritura que Nicodemo era un maestro de la ley. Es como que si era un teólogo de la época de hoy, no solamente como un predicador, pero como un teólogo de la época de hoy, que enseña la palabra de Dios en niveles muy avanzados. Se dice que a lo mejor por vergüenza también es que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús, pero más bien si las personas encargadas en ese tiempo de la sinagoga, es decir, de la iglesia, se enteraban de que Nicodemo fue a ver a Jesús, Nicodemo iba a ser expulsado de la iglesia, iba a perder su posición, su trabajo como maestro, iba a perder su posición económica, iba a perder todo. Pero aún siendo Nicodemo de esta estatura, se puede decir, en su sociedad, en su iglesia, aún así, él llega a Jesús y llega con humildad. Porque miren cómo en lugar de llegar y decirle o exigirle a Jesús como otros, le llegaron a exigir, ok, si eres rey, dime. Ok, le dijo el demonio, si de verdad eres Dios, hazte que estos panes se conviertan, perdón, que estas piedras se conviertan en pan. Pilato le dice, si eres rey, dime que eres rey. No es así el caso de Nicodemo. Nicodemo llega reconociendo quién es Jesús, llega con humildad. Y Nicodemo le dice a Jesús, sé que eres un hombre de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Qué importante es reconocer el gran poder de Dios, qué importante es reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo y qué importante es saber que junto a él yo no soy nada. Nicodemo es maestro de la ley y no llega diciéndole, yo soy un maestro de la ley, así que explícame. A ver, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué andas diciendo estas cosas? ¿Por qué andas enseñando esa enseñanza que es diferente a lo que hemos creído hasta ahora? Nos falta a veces humildad. Debemos de llegar a Jesús con humildad y reconocer que todo lo que sé, todo lo que he vivido y todo lo que he visto no es nada comparado con su gran poder, con su incalculable sabiduría y con su gran amor. Porque Nicodemo sabía del amor de Jesús, puesto que llega ahí con temor de los otros, pero no llega con temor de Jesús, aún sabiendo el gran poder que Jesús tiene, porque dice, nadie haría lo que tú haces si Dios no estuviese con él. Esto quiere decir que Nicodemo o había visto o sabía, porque le habían contado los milagros de Jesús. Fíjense lo que esto hace. Cuando nosotros le decimos a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que hemos visto que ha hecho en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, entonces los otros, no importa quiénes sean, van a creer. Es que muchas veces nos limitamos de a quién vamos a invitar a la iglesia, nos limitamos de a quién le vamos a hablar acerca de Dios porque pensamos, esta persona sabe mucho. Yo sé que cada semana va a los estudios bíblicos de su iglesia. Sí, pero eso no significa que Dios no te haya enviado a ti a decirle algo que esa persona hasta ahorita no sabía. A lo mejor se lo habían dicho, pero en ti Dios puso las palabras para que esta persona ahora pueda comprender el mensaje que a lo mejor antes se le había dado, pero no se le explicó con las palabras que se necesitaban para que en ese momento entendiera. Nicodemo sabe quién es Jesús, sabe del poder de Jesús, y esta es la razón por la que va a verlo, pero nunca se imaginó lo que Jesús le iba a responder. ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? ¿Cómo?
Nosotros ahora sabemos a lo que Jesús se refería, a nacer espiritualmente por medio del Espíritu de Dios. Pero no sabía en este tiempo Nicodemo. Nosotros que sabemos, nosotros que hemos llegado a comprender por medio de la palabra de Dios lo que significa nacer de nuevo por medio del Espíritu, demos testimonio allá afuera para que otros también puedan comprender lo que esto significa, para que otros también vengan a Jesús, porque como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo hoy, como se lo dijo a Nicodemo en esa noche que Nicodemo fue a verlo y que ahora nosotros recordamos, Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. Si tú fueses el único pecador en el mundo, Dios hubiese enviado a Jesús a morir por ti porque te ama a ti. Si nosotros hoy leemos este pasaje, les invito a que leamos este pasaje. Ay, perdón. Está en el Evangelio de hoy, en el versículo 10, por supuesto, en el versículo 16, que ya sabemos esto, Juan 3:16. Lo vamos a leer, tú se lo vas a leer primero a la persona que está a un lado de ti y después esa persona te lo va a leer a ti. Vamos a leer solamente 3:16. Yo aquí se lo voy a leer a Laura. Y a ver, ¿ya tienen a quién le van a leer? Ok. Cuando lleguemos a... Porque tanto amó Dios a Laura que dio a su único hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora les va a salir más bonito al otro. El otro, ahora léaselo al que. Bueno, Laura no tiene ahí, pero yo me lo voy a leer como que Laura me lo está leyendo. Sí, sí lo tienes, ¿verdad? Ah, ok, yo oigo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que... Alicia, tenga vida eterna. Ya me quedé atrás. Amén, amén. Este es el Evangelio de hoy. Este es nuestro mensaje de Dios. Dios Todopoderoso, Dios que ha habitado y vivido y existido desde siempre, se hizo hombre por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino al mundo solamente en el día de Pentecostés, sino que ha existido desde siempre. Ustedes recuerden que antes de que Dios hiciera este mundo para nosotros, dice la Escritura que el Espíritu ahí estaba sobre las aguas, ahí andaba el Espíritu Santo. Y vemos en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios también presentándose. Y entonces, ahora, en la semana pasada festejábamos esto. Dios Padre se hizo por medio del Espíritu que hizo sombra en la Virgen María, se hizo hombre. Y una vez que Jesús ascendió al cielo, envió el Espíritu para tener esa comunión con nosotros. Estamos en comunión con Dios. Dios nos ha rescatado y el Espíritu Santo nos guía y ora junto con nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos hace sentir y nos da la seguridad y nos une a Dios para que nosotros, por medio del Espíritu, podamos llamar a Dios Padre, como lo llama Jesús, porque Jesús dijo que ahora nosotros somos sus hermanos, es decir, hijos de Dios Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ahora y siempre con nosotros, para amarnos, para guiarnos y para llevarnos a la salvación y a la vida eterna con Jesús. Amén.
nuestras oraciones ante Dios, cantamos el canto de oración. Gracias porque no has guardado misterios para nosotros. Te damos gracias por revelarnos ese nombrado misterio de la Santa Trinidad, que eres tú, tú el único Dios, una sola esencia divina, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias porque este Espíritu nos guía hacia ti y nos guía durante esta vida para reunirnos un día contigo. Señor, en tu bondad, te pedimos, Señor, por la paz en todo el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, por la paz en nuestro país, porque todas estos actos de violencia y toda esta rebeldía que se ha desatado en nuestro país y en todos los demás países se termine, que podamos comprendernos unos a los otros en cada iglesia, en cada casa, en cada familia, en cada escuela, en la sociedad, en el mundo. Señor, en tu bondad, este día, Señor, te damos gracias por todos los soldados que entregaron su vida para la paz del mundo. No solo los soldados de Estados Unidos, pero los soldados de todo el mundo que hicieron el sacrificio más grande de entregar su vida para que haya paz. Tenemos una gran paz aún con todas estas rebeldías que se han desatado. Tenemos mucha paz. Tenemos paz de poder alabar a Dios en la manera que queramos, en donde queramos, a la hora que queramos. Tenemos paz de poder guiar a nuestros hijos como Dios mejor nos ayuda y nos da entendimiento sin que se nos obligue a que sea de una manera específica. Tenemos paz para aún, a diferencia de otros países, para elegir los pasos de nuestra vida, la carrera que queremos seguir, el esposo o esposa que queremos sin que se nos obligue a elegir a una u otra persona. Tenemos mucha paz aún dentro de todo lo que está sucediendo. Así que damos mil y mil gracias a Dios por todos los soldados que han hecho posible toda esta paz. Señor, en tu bondad, oramos por todos los enfermos, oramos sobre todo, claro, por las personas que están enfermos de la epidemia del COVID-19. Oramos también por los que están enfermos de otro tipo de enfermedades, ya sea enfermedades físicas o espirituales. Oramos por estas personas que específicamente han pedido nuestras oraciones. Gloria, José, las hermanas de Gloria, por Manuel, por Zeus y Juanita, por Pablo, por Lidia, por Karina, por Margarita, por Alicia, por Clelia, por Benita, Victoria y Juan, por Gabriel e Isaías, por Luz,
por Gilberto, Erika. Señor, en tu bondad. Oramos por todos los matrimonios y por todos los jóvenes, por todas las familias. Señor, en tu bondad. Así, Señor, también oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que sufren tal vez de soledad, sufren tal vez de diferentes maneras por no conocerte, por no tener una esperanza. Pero hoy, Señor, nosotros tenemos ese mensaje que llevaremos de que tú les amas y de que tú les esperas y que en ti pueden tener una vida diferente. Así, Señor, alabado seas por el gozo, Señor, que traes a cada uno de nuestros corazones. Llena, Señor, a todas estas personas que están buscando algo que no saben dónde está, a alguien que no conocen. Sé tú, Señor, con ellos. Señor, en tu bondad. Señor, te pedimos por todas las iglesias en todo el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea, Señor, predicada en toda su pureza. Estas y otras cosas que tú quieres que te pidamos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Bien, nuestro Señor dijo, la paz os dejo, la paz os doy, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Podemos compartir la paz con los demás, la paz del Señor, la paz, paz del Señor a todos allá en sus casas. Y este es el momento de entregar nuestras ofrendas que con mucha alegría y amor traemos a Dios. Entonces, mientras que entregamos nuestra ofrenda, escuchamos un hermoso canto. Señor. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios, porque es bueno, justo y necesario darle gracias en todo tiempo y en todo lugar. Por eso nos unimos a su coro celestial, siempre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo,
En la noche en la cual fue entregado, tomó el pan, dio gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después de la cena, tomó la copa y se la dio a ellos diciendo, tomen y beban, esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto cada vez que beban en memoria de mí. Estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios. Pueden tomar su comunión. Eres tú, Jesús. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber de pan y en un poco de vino. Amén. Y ahora que el preciosísimo cuerpo y la sangre de Cristo te santifique y te guarde hasta la vida eterna. Amén. Antes de que oremos a la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, les pido una pequeña oración por nuestra nueva secretaria, que a la vez también le decimos bienvenida. Andrea está allá y le decimos bienvenida. Y Señor, te pedimos por Andrea, te pedimos Señor que la bendigas en todos tus caminos. Te damos gracias por haberla enviado a nuestra iglesia para ayudarnos en el servicio para tu ministerio. Te pedimos Señor, pues que siga siendo como lo es ahorita, una gran bendición aquí y allá afuera para todas las personas que la conocen. En tu nombre oramos, Jesucristo. Amén. Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. Que nuestro glorioso Dios les conceda un espíritu de sabiduría para conocer y amar al Señor Jesucristo resucitado, que el Dios de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga ahora y siempre. Amén. Cantamos el himno de despedida. Compartiendo las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si te pongo en aprietos, Andrea, para que vengas y te miren todos allá, los que no vinieron hoy, para que te conozcan aquí, porque de aquí se ve la cámara. Pues a los que no vinieron hoy, que están allá en su casa, pues les presento a Andrea, que es nuestra nueva secretaria para el Ministerio en Español. Es bien linda, pueden hablar con ella, así que... Y bueno, los amo en el amor de Cristo, espero verlos pronto, que Dios los bendiga. Sigan celebrando.